Europako txapelketa aster pauen eta bertan leian ditugun palisten artean Klara Olazabal, bueno, aipatu ditugu Ander eta Joanekin, ba beraientzat eskarmentu handiko bidearen ostean Europako txapelketa batek zer suposatzen duen. Zuretzat ez da lehena nazioarteko lehiaketan, baina egia da, bueno, gazetasun horrekin agian beste urduritasun puntu batekin, beste ilusio batekin ere agian ekiten zaiola horrelako lehiaketa bati, ez? Bai, egia esan pozik nago hemen egoteaz, egun batzuk ez nengo oso urdurit esaten nu, zertxobait ez dago egon behar den tokian, baina atzoia entrenamendua baino lehen sumatu nun ba, urduritasun hori, como tentsio puntu hori, behar dudana ba, kompetizioan nagola jakiteko, eta orduan alde hortatikan ondo pozik gogoekin eta ba, disfrutatzeko gogoekin batez ere. Kompetizioa lasaitasunez eta zertxobait polita egiteko ba, gogoekin. Aurten denboraldi hasieratik lehiaketari itzenioten, neguari zertxobait irabazi nahiean, eta agian bueno, prestakuntza aldetik fisikoki ere zertxobait prestatuago iritzen zarete urteko sasoi honetara ba, aurreko denboraldietan demoraldiekin alderatuz gero. Horrek konfiantza puntu bat ematen du, ematen dizue, bueno, pixka bat uretan erosoago sentitzeko aukera. Nik uste baietz, batez ere, ba, kompetizioak egin ala ateratzen ditugu lan pista interesgarriak eta hori Australian eta hasitako kompetizioiekin ba, puntu zerrenda bat atera genuen eta lantzen hasi ginen eta gero ja ba, selekzio frogen aurreko kompetizioetarako ba, lan potentea eginda geneukalaren sentsazioa geneukan. Orduan, alde hortatikan, ba, nik uste konfidantza puntu hori badaukagula da, Europako txapelketari aurre egiteko orain. Itzorduak berak, suposatzen du, motivazio handia, baina ezin bistatik galdu Tokioko Olimpiar Jokoiek ere hurrengo urtean direla, dagoeneko, bueno, hasten dela, ez? Bertan aritzeko, untzi bat sailkatzeko lehia eta Europako txapelketa honek lehen puntutxo horiek ere izango dituela jokoan. Beraz, horrek ere urduritasun gehigarri bat, baina aldi berean motivazio aldetik ere ba zerbait berezia emango dio Europako txapelketa honi. Bai, hala da. Badakit helburu zaila dela eta denboraldi intentso eta bueno, irregularitate puntu hori eskatuko digula. Baina, bueno, jakin badakit jokuan nagola, bakarrik parte hartzearekin ba, jokatzeko aukera dakat, eta alde noberen egiten saiatuko naiz, puntu entatik. Zorterik onena, atozen egunetarako. Mi esker. Bueno, pues en breve arranca para Klara Olazabal este campeonato de Europa de Po. Klara, comentábamos con otros compañeros como Ander, como Joan, con una experiencia pues, más dilatada, ¿no? En competición internacional que para ellos encontrarse a sí mismos ya era quizá suficiente. En tu caso, todavía en, bueno, no la primera ni una de las primeras, pero con esa juventud en la que una cita como esta supongo que mueve mucho y genera un nerviosismo y una ilusión aún especiales, ¿no? Sí, la verdad es que llevo ya varios años en el equipo nacional y ya he hecho varios europeos, solo un mundial y algunas copas del mundo, pero sigo sintiendo como no me siento la más novata en el equipo, pero sigo siendo de las más jóvenes y sigo notando un poco ese nerviosismo como del primer día. Pero creo que este punto también es lo que necesito para estar a punto en competición y sentirme que bueno, que algo está pasando y que es importante y que es lo que para lo que he estado trabajando, o sea, que con ganas de que empiece. La pretemporada, ya desde el viaje a Australia, desde las primeras competiciones, quizás sí se ha adelantado un poquito la preparación, quizá habéis buscado tanto físicamente como en lo que al volumen de competición se refiere, adelantar un poquito esa preparación. No sé si eso da un punto de seguridad extra o por lo menos si crees que llegáis a esta época de entrada a junio un poquito más preparadas que en otras temporadas. Yo creo que puede ser, porque al final cuando empezamos a hacer competiciones bastante pronto es como que sacamos unas pistas de trabajo como previas al periodo competitivo en el que tenemos que rendir más, digamos, en el que se juegan las plazas. Entonces es como que sacamos esas pistas más pronto que otros años y ya podemos empezar a trabajar para que antes, en las competiciones previas a los selectivos y en los selectivos, ya tengamos esa confianza de que esos puntos están trabajados y que estamos más a punto para el momento. Y creo que los selectivos han ido bien, por eso creo
que en el europeo habrá que buscar un poco el mismo formato de navegación y sobre todo disfrutar de cada momento, que al final es lo que me llevará a hacer cosas bonitas. El europeo en sí mismo ya genera una motivación importante, es una de las grandes citas de la temporada, pero tampoco podemos perder de vista que esos Juegos Olímpicos de Tokio están ahí, ¿no? En la próxima temporada, que comienza la carrera olímpica, por así decirlo, y los primeros puntos para clasificar la embarcación ya van a estar en juego. Eso quizá le aporta, ¿no? ese extra de motivación e ilusión a una competición como esta, ¿no? Sí, está claro. Es verdad que es una temporada larga, será intensa y tendremos que ser regulares para poder ser ese barco olímpico. Sé que es difícil y sé que soy joven y que tengo algunos nombres un poco por delante de mí en los resultados, pero creo que, bueno, al final no se me olvida y eso está en mente. Pero lo que en el día a día tenemos que intentar dejarlo un poco a un lado y seguir como centrándonos en cosas técnicas, un poco en los puntos de competición e intentar hacer lo mejor que podamos. Mucha suerte para este Campeonato de Europa. Gracias.